Primero, no es porque se juegue a Libertadores, son por las obras que se quedó comprometido la Asociación Uruguaya de Fútbol en hacerlas para recibir las finales. Y segundo, ¿dónde se va a jugar? Eso va a ser una decisión exclusivamente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La información que tenemos es que para septiembre la idea es, como siempre lo hablamos, de bajar el piso, que eso va a ayudar a tener una mejor visibilidad de lo que son las plateas. Ya se están desmantelando toda la iluminación, que la iluminación va acompañada de dos anillos para tener mejor la parte de comunicación de Wi-Fi, que va a ser fundamental para lo que es no solamente el trabajo del periodismo, sino lo que va a ser la identificación de los famosos QR para que el público pueda entrar. Así que hay mucho para trabajar, como los palcos también, de los palcos de prensa. Así que por eso se está hablando que para septiembre va a ser muy difícil que se pueda jugar en el estadio. O sea, falleció el Gol a Lima, lamentablemente. Ustedes de la Secretaría Nacional de Deportes estaban trabajando junto con él en iniciativa en el INISA. Sí, la verdad que es un dolor muy grande. El Bola siempre es alguien que estuvo... cada vez que lo llamábamos para una plaza de deporte, y en INISA, cuando nosotros llevamos mesa de tecbol, que es un deporte nuevo que se está haciendo, él fue a enseñar a jugar al tecbol, teníamos una relación muy importante. Yo creo que da para pensar también la campaña que estamos haciendo de la Secretaría con la llevada de los desfibriladores, un gran debe que existía en el Uruguay, tanto para la plaza de deporte como los clubes. Fuera de eso, la Secretaría Nacional de Deporte ha presentado un decreto a la Presidencia del Consejo de Ministros para que haya un carné de salud para todos los que hagamos deporte, tanto a nivel amateur, a nivel de carreras. No estamos en desacuerdo con el famoso deslinde, creemos que es necesario un carné de salud para practicar deporte. ¿Se puede exigir un desfibrilador? Por ejemplo, estamos hablando de las canchas que... El complejo que tiene 3-4 canchas de césped en los alrededores de la zona periférica de Montevideo, zona de Canelones, que es difícil acceso en muchos casos, para, por ejemplo, para una ambulancia. ¿Se puede exigir que tengan desfibriladores en esos casos? Lo que sí se puede exigir, y es una idea, es que la mayor cantidad de uruguayos sepamos hacer masajes cardíacos, sepamos manejar desfibriladores y tengamos la aplicación cerca, que es para saber dónde hay un desfibrilador. Si nosotros ahora acá, en Ciudad del Plata, bajamos la aplicación, vamos a ver que vamos a tener un desfibrilador muy cerquita. Y eso, si cualquiera de nosotros que estamos acá sabemos reaccionar dando masajes cardíacos, otra persona puede llegar a un desfibrilador, mientras otros puede llegar a una ambulancia. Creo que eso es fundamental. Y más, lo hemos hablado de la Secretaría, creo que sería una materia para enseñar en las escuelas los masajes cardíacos. Creo que sería algo muy importante que los chicos... que aprendan y también, ¿por qué no?, los estudiantes a nivel de facultad. En una oportunidad se dio en el básquetbol, ¿no?, de un chico que falleció y luego, bueno, todos los integrantes de la federación tuvieron que hacerse, ¿no?, un examen y demás. ¿Se puede generalizar eso tomando en cuenta que sucede? El ejemplo que tú das es en el Club Montevideo, que nosotros ya le donamos un desfibrilador. Los clubes de primera división tienen y están trabajando en el proyecto Gol al Futuro de la Secretaría Nacional del Deporte en la prevención de lo que es la muerte súbita, que se da desgraciadamente muchas veces en el deporte. La muerte súbita es la principal causa que se da en los espectáculos deportivos. En la Eurocopa vimos algo que pasó muy duro para todos y gracias a que la reacción fue instantánea, se pudo salvar. Sabemos que hoy se va a operar. Y lo mismo pasó en el complejo de rentistas y por suerte la reacción rápida de la persona que estaba preparada. Por eso creo que es fundamental prepararnos para ese evento. Pausa, ¿cómo se ha avanzado en este hub regional deportivo que usted es una propuesta que ha planteado en la Secretaría en cuanto a hacer una piscina olímpica, a mejorar justamente la pista de atletismo también para recibir deportistas internacionales? Bueno, sí, vale el camino, como comentaba, del Panamericano de Karate, como también en la ley de presupuesto tenemos una partida para la piscina de calentamiento de 25 metros, que va a complemento de las 50 metros que ya tenemos en Maldonado. Nos vamos a presentar para tener un evento internacional en el 2023, como también ya estamos llamando a licitación para cambiar todo el piso de la pista de atletismo. Pausa, una consulta. El ONDI, el programa ONDI, ¿cómo viene avanzando, a nivel nacional? La verdad que viene muy bien. Dentro de la pandemia, ONDI es la Organización Nacional de Deporte Infantil, que la va llevando el presidente Eduardo Monsegui desde ONFI, con un gran trabajo
porque hay 60 o 70 mil niños que juegan al fútbol. Muchos no llegan. En esa etapa es fundamental que aprendan otros deportes y eso es el objetivo de ONDI.